Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es el padre Víctor Manuel Patricio Silva, oblato de María Inmaculada de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Hoy fue un día muy caluroso, casi yo creo que pasamos los 100 grados aquí en California. Así que, pues bueno, pues estamos agradecidos por Dios por todo lo que nos dan. Lógicamente, digo, tampoco es una queja. Y seguimos encomendando en Él esta situación que estamos viviendo con la pandemia, esta situación que están viviendo tantas personas, no solamente la enfermedad, sino también otras circunstancias que estamos viviendo. Vamos a disponernos a ofrecerle a nuestra Madre Santísima este Santo Rosario para que ella interceda por nosotros, para que ella nos ayude en nuestro caminar junto con Jesús, que ella nos lleve de la mano así como niños pequeños. Decía Santa Madre Teresa de Calcuta, decía, siempre cargar un rosario en la mano, porque es como que sentirnos que María nos lleva de la mano, nos lleva de la mano hasta Jesús. Así que dispongámonos pues para hacer este Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacemos un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas, a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que vamos a meditar el día de hoy son misterios dolorosos por ser viernes. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Dice la Sagrada Escritura que Jesús en el huerto atravesó un momento de agonía, una pena como de muerte. Y en esa pena él oraba al Padre diciendo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces vivimos estos momentos de pena, estos momentos de dolor, estos momentos de sufrimiento. ¿Y a quién recurrimos? ¿A quién oras en esos momentos? Es bueno, así como Jesús, ir a Dios, exponerle lo que sentimos, pero pedirle que se haga su voluntad, que se cumpla su voluntad. Que el Señor nos ayude pues a tener este corazón dispuesto a cumplir su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa tan amada. Contemplemos y meditemos el segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor. La Sagrada Escritura nos dice que después de sentenciarlo, después del juicio, Pilato manda azotar a Jesús. En los azotes, en ese dolor tan grande, recibe burlas, recibe escupidas y recibe golpes que van descarnando su carne, su piel. Pero aún en esos momentos, Jesús mantiene la confianza en Dios. ¿Cuántos golpes en la vida no hemos recibido nosotros? ¿Cuántos golpes en la vida también que nos... A veces queremos quedarnos ahí. Hay personas que en medio del dolor deciden hasta quitarse la vida porque no confían en Dios. Digo, no estamos aquí para juzgar, ¿verdad? Pero a veces yo creo que en esos momentos difíciles sigamos confiando en Dios. No perdamos la paz, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza en Dios, así como Jesús. Que el Señor nos ayude a soportar nuestros golpes de la vida y a soportar y a llevar a buen término los momentos difíciles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa tan amada. Contemplemos y meditemos el tercer misterio doloroso. A Jesús le ponen una corona de espinas. En la vida yo creo que enfrentamos diferentes realidades, diferentes situaciones. Hay espinas, como dice San Pablo, que están incrustadas en nuestra alma. Espinas que ahí van a estar todo el tiempo. Espinas que van a marcar nuestra vida. Pudo haber sido un trauma, pudo haber sido una situación que no pudimos superar. Pudo haber sido la muerte de un ser querido, que siempre va a quedar ahí. Pero Jesús nos enseña que Él también comparte ese dolor. Aún esa espina que pareciera que nadie la puede quitar, dice San Pablo, tu gracia me basta. Confiemos en la gracia de Dios que nos acompaña día con día y nos ayuda a sobrellevar las espinas que encontramos en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa tan amada. Contemplemos y meditemos el cuarto misterio doloroso, Jesús cargando la cruz. Nos dice la Sagrada Escritura que después de azotarlo, después de injuriarlo, después de la corona de espinas, le impusieron una cruz para que lo cargara, para ir a su suplicio, al Calvario, al Gólgota. Y Jesús cargó esa cruz hasta el final. Jesús nos enseña que en la vida vamos a cargar a veces cruces, pero a veces las cruces pueden ser parte de la vida. A veces hay cruces que pues solamente nosotros no las creamos, o nosotros solamente estamos cargándolas porque situaciones que a lo mejor y pudiéramos dejarlas. Pero hay cruces que a lo mejor tenemos que llevar y que no hay de otra. A veces puede ser la enfermedad, puede ser una discapacidad, puede ser una situación a lo mejor en la cual está fuera de nuestras manos. A lo mejor la falta de empleo, la falta de alguna cosa que está fuera de nuestro alcance. Jesús nos invita a llevar esa cruz. Y aunque caigamos, nos invita a que nos levantemos y sigamos adelante. Así que pongamos en Jesús también nuestras cruces, que Él nos ayude, así como el Cirineo ayudó a Jesús, que Jesús nos ayude también a llevar nuestra cruz. También ayudemos a otros a cargar las cruces de sus vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa tan amada. Contemplemos y meditemos el quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el momento del suplicio, llegó el momento del dolor, el momento de la culminación, donde Jesús entrega al Padre y entrega al mundo todo lo que Él es en su humanidad. Y derrama hasta la última gota de sangre. Y eso por amor a nosotros. Por eso, mis hermanos, en la vida debemos de sentirnos amados, porque Dios no solamente nos creó, sino también nos redimió. Por eso confiamos en este amor de Dios, en este Dios que aún comparte nuestro sufrimiento, aún comparte nuestro dolor, porque quiere llevarnos a una vida nueva. Quiero hacer este misterio, lo quiero hacer en latín, pues en la parte, yo creo que danos hoy nuestro pan de cada día. A lo mejor si siguen van a encontrar alguna similitud. Ojalá, y si alguien, pues, perdón, que a lo mejor si alguien a lo mejor no le gusta de esta manera, pero me gusta mucho ofrecer el último misterio en latín, que ha sido el idioma tradicional de la iglesia. Lógicamente no es algo que ya usemos muy comúnmente, pero quisiera hacerlo en este momento. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut erat in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitta debita nostra, et ne nos indivitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Gloria Patri, Filii, Spiritus Sancti,
sicut in principio, in nun, in sempre, in seculo, seculorum. Amen. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu esposa tan amada. Ofrezcamos un Padre Nuestro y tres Ave Marías por las intenciones del Papa Francisco, por la conversión de los pecadores y por las ánimas benditas al Santo Purgatorio. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y castísima después del parto. En el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad y vocación para que le inflames en el fuego el divino amor. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, líbranos de vivir y morir en pecado mortal, Virgen concebida sin la culpa original. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Creador nuestro. Dios Hijo, Redentor nuestro. Dios Espíritu Santo, Santificador. Trinidad Santa, único Dios. Gloriosa Virgen María, Madre de Dios Redentor, Madre Amantísima, Madre de Dios, Madre de su Señor, Madre de todos, Madre de los creyentes, Madre de los vivientes, Madre movida a misericordia, Madre del Salvador, Virgen y Madre, Virgen Inmaculada, Virgen Nazarena, Virgen Abogada, Virgen Auxiliadora, Virgen Socorro, Virgen Mediadora, Virgen después de la Ascensión, Hija Predilecta del Padre, Hija de Sion, Sagrario del Espíritu Santo, Modelo en la Fe y Caridad, Reina del Universo, María Hija de Adán, María Nueva Eva, María Esclava del Señor, María la Llena de Alegría, María en la Obra de Redención, María en la Obra de Santificación, María Signo de Esperanza Cierta. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras grandes necesidades. Antes bien, libra todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues en la alegría de Jesús y María, vayamos a vivir
todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así sea. Amén.